Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 15 de marzo de 2020. Tema: la sustancia. Texto de oro: Hebreos. Tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lectura alternada: Salmos. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Lección sermón: leeré de la Biblia, Salmos. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Isaías. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Si retrajeres, lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Marcos. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Acercándose, uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Juan. Después de esto,
Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, «¿De dónde compraremos pan para que coman estos?» Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas, ¿qué es esto para tantos?» Entonces Jesús dijo, «Haced recostar a la gente». Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron, como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, «Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada». Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Segunda a los Corintios. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros
acción de gracias a Dios. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Sustancia es aquello que es eterno e incapaz de discordia y decadencia. La verdad, la vida y el amor son sustancia. Como las Escrituras usan esa palabra en la Epístola a los Hebreos, la certeza, sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, el espíritu, sinónimo de la mente, el alma o Dios, es la única sustancia verdadera. El universo espiritual, incluso el hombre individual, es una idea compuesta que refleja la sustancia divina del espíritu. Los objetos percibidos por los sentidos físicos no tienen la realidad de la sustancia. Son únicamente lo que la creencia mortal los llama. La materia, el pecado y la mortalidad pierden toda supuesta conciencia o pretensión a vida o existencia a medida que los mortales desechan un concepto falso acerca de la vida, la sustancia y la inteligencia. Pero el hombre espiritual y eterno no es afectado por esas fases de la mortalidad. Cuán cierto es que todo lo que se aprende por medio de los sentidos materiales ha de perderse, porque estos llamados conocimientos son invertidos por las verdades espirituales del ser en la ciencia. Aquello que los sentidos materiales llaman intangible resulta ser sustancia. Lo que para los sentidos materiales parece ser sustancia, viene a ser nada. A medida que el sueño de los sentidos se desvanece y aparece la realidad. Si la semilla es necesaria para producir trigo y el trigo para producir harina, o si un animal puede dar origen a otro, ¿cómo podemos entonces explicar su origen primitivo? ¿Cómo se multiplicaron los panes y los peces en la ribera de Galilea, y eso también sin harina ni mónada de donde el pan o el pez pudieran venir? La órbita de la Tierra y la línea imaginaria llamada Ecuador no son sustancia. El movimiento y la posición de la Tierra son sostenidos solo por la mente. Despojaos del pensamiento de que puede haber sustancia en la materia y verificaréis que los movimientos y transiciones que ahora le son posibles a la mente mortal, le son igualmente posibles al cuerpo. Entonces se reconocerá que la existencia es espiritual y que la muerte caerá en desuso, porque algunos insisten hoy en día en que la muerte es el preludio necesario para la inmortalidad. La primera exigencia de esta ciencia es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mí es espíritu. Por lo tanto, el mandato significa esto: no tendrás ninguna inteligencia, ninguna vida, ninguna sustancia, ninguna verdad, ningún amor que no sea espiritual.
La segunda es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor a Dios y al hombre es el verdadero incentivo en la curación y en la enseñanza. El amor inspira el camino, lo ilumina, lo designa y va adelante en él. Los móviles rectos dan alas al pensamiento y fuerza y soltura a la palabra y a la acción. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana. No está bien imaginarse que Jesús demostró el poder divino sanador solo en beneficio de un número selecto o de un tiempo limitado, puesto que a la humanidad entera y a toda hora el amor divino suministra todo el bien. El milagro de la gracia no es milagro para el amor. Jesús demostró la incapacidad de la corporeidad, como también la capacidad infinita del espíritu, ayudando así al errado sentido humano a huir de sus propias convicciones y a buscar seguridad en la ciencia divina. Aunque demostraba su dominio sobre el pecado y la enfermedad, el gran maestro de ningún modo exigió a los demás de que por sí mismo dieran las pruebas indispensables de piedad. Trabajó para guiarles a fin de que pudiesen demostrar ese poder como él lo demostró y comprender el principio divino de ese poder. Una fe sin reservas en el Maestro y todo el amor emotivo que podamos dedicarle jamás nos harán por sí solos sus imitadores. Tenemos que hacer lo que él hizo. De lo contrario, no estamos aprovechando las grandes bendiciones que el trabajo y el sufrimiento de nuestro Maestro nos otorgaron. La divinidad del Cristo se manifestó en la humanidad de Jesús. Si damos la espalda a los pobres, no estamos preparados para recibir la recompensa de aquel que bendice a los pobres. La prueba de toda oración consiste en la respuesta a estas preguntas. ¿Amamos más a nuestro prójimo debido a este ruego? ¿Seguimos con el viejo egoísmo, satisfechos con haber orado por algo mejor, aunque no demos pruebas de la sinceridad de nuestras peticiones, viviendo en conformidad con nuestra oración? Si el egoísmo se ha sometido a la bondad, seremos generosos con nuestro prójimo y bendeciremos a los que nos maldicen. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente? Ese mandato incluye mucho, hasta la renuncia a toda sensación, afecto y culto meramente materiales. Ese es el dorado del cristianismo. Incluye la ciencia de la vida y reconoce sólo el dominio divino del espíritu, en el cual el alma nos gobierna y los sentidos materiales y la voluntad humana no tienen cabida. La ciencia de la mente enseña que los mortales no tienen por qué cansarse de hacer bien. Disipa cualquier fatiga que pudiera resultar de hacer el bien. No nos empobrecemos al dar en servicio de nuestro Hacedor
ni nos enriquecemos al retener. Tenemos fuerza en la medida de nuestra comprensión de la verdad, y nuestras fuerzas no disminuyen cuando proclamamos la verdad. Dios da la idea menor de sí mismo como un eslabón para la mayor, y en cambio la más alta siempre protege a la más baja. Los ricos en espíritu ayudan a los pobres en una gran hermandad, teniendo todos el mismo principio, oh Padre, y bendito es ese hombre que ve la necesidad de su hermano y la satisface, procurando su propio bien, beneficiando a otro. Millones de mentes sin prejuicios, sencillos buscadores de la verdad, fatigados peregrinos, sedientos en el desierto, esperan con anhelo descanso y refrigerio. Dadles un vaso de agua fría en nombre de Cristo y jamás temáis las consecuencias. ¿Qué importaría si el viejo dragón arrojara un nuevo río para ahogar la idea Cristo? No podrá ni ahogar vuestra voz con sus rugidos, ni volver a hundir al mundo en las profundas aguas del caos y la antigua noche. Quienes estén preparados para la bendición que impartís, darán gracias. Las aguas serán pacificadas y el Cristo mandará a las olas. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga a tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí, y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los